Con el permiso de la presidencia, honorable asamblea, hoy México está cambiando. En la actual legislatura hemos logrado consensos históricos que se han traducido en reformas estructurales de gran trascendencia. Respetando nuestras diferencias, hemos sabido privilegiar el consenso poniendo por encima el interés de los mexicanos. Los diputados y senadores del PAN entendemos que nuestro régimen político necesita de una revisión permanente para consolidar la democracia a la que todos aspiramos. Vivimos un momento político histórico donde requerimos de decisiones responsables. La democracia es una de las victorias ciudadanas que hacen de la política un bien perfectible. Y es deber de esta soberanía cuidar que cada vez sean más democráticos los procesos electorales de nuestro país. En la elección federal pasada y en algunas elecciones locales, evidenciamos deficiencias orgánicas que se han convertido en una gran amenaza para la democracia. El fraude electoral, los mecanismos alternos de financiamiento, la inequidad, la manipulación de padrones electorales y sociales y reglas electorales en el terreno local son aún prácticas que en muchos estados de la República siguen hoy siendo una realidad. La democratización a nivel local exige que se hagan cambios de fondo para acabar con ellas de tajo. La reforma que hoy presentamos responde a estos problemas, responde también a demandas históricas de nuestro partido y responde asimismo al llamado de los ciudadanos para evitar una violación a sus derechos políticos más fundamentales, como es elegir a sus gobernantes. La reforma busca cumplir con dos propósitos fundamentales: eliminar la discrecionalidad que existe en los procesos a nivel local y sentar las bases de una nueva forma de conducir los comicios en nuestro país. Para ello se proponen las siguientes modificaciones: modificar el artículo 41 constitucional a fin de cambiar la denominación, integración y atribuciones del Instituto Federal Electoral para convertirlo en el Instituto Nacional Electoral. Este Instituto Nacional Electoral se convertirá en el único encargado de organizar y dirigir las elecciones en los tres órdenes de gobierno. Se propone asimismo una fórmula para el financiamiento de los partidos políticos nacionales y estatales, atendiendo ya al número de votantes en la elección pasada y no al padrón electoral en su totalidad, logrando con ello una reducción considerable de sus costos. Se establece la facultad expresa en el artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a que emita las siguientes leyes: una que regule los partidos políticos, otra que regule la organización y el desarrollo de las elecciones y una más que establezca los delitos electorales. Del mismo modo, el marco normativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación propone modificaciones para que pueda atender las controversias derivadas de las elecciones locales y se crea la Fiscalía de Atención para Delitos Electorales como autonomía encargada de investigación de los delitos electorales. Compañeras y compañeros legisladores, el México de la certidumbre electoral por vía del autoritarismo acabó con la creación del Instituto Federal Electoral. Hoy es necesario darle un segundo respiro a nuestra democracia porque todavía estamos lejos de contar con procesos totalmente libres de anomalías. El PAN siempre ha creído en el México de las instituciones. Por ello, el IFAI y el propio Instituto Federal Electoral fueron órganos que contaron con el impulso de Acción Nacional para que se consolidaran a lo largo del tiempo y que hoy estamos replanteando su funcionamiento. Este apoyo no significó que fuesen perfectibles o que no requieran una visión en su funcionamiento. Hoy proponemos cambios al IFE porque deseamos una actualización en la forma de cómo organizamos los procesos electorales. Proponemos la creación del Instituto Nacional Electoral para mejorar su organización y hacerlo más eficiente y transparente. Esta reforma da un primer y sólido paso hacia la construcción de un régimen político más justo y democrático, que privilegie no únicamente la simple alternancia en las renovaciones de los poderes ejecutivos en los tres órdenes de gobierno, sino que genere un real y verdadero empoderamiento de los ciudadanos en uno de sus derechos más fundamentales, que es elegir a sus gobernantes. Acción Nacional, congruente con su vocación democrática, respalda su compromiso de otorgar plena autonomía a las instituciones encargadas de procuración de justicia. Por ello,
proponemos brindar de una autonomía real a la FEPADE como organismo encargado de perseguir los delitos electorales, ya que con esto se mejorará el desarrollo de las investigaciones y el resultado de las mismas, y que no esté condicionada a los titulares aún subordinados de la PGR, lo cual no cuenta todavía con autonomía constitucional. En la 62ª legislatura hemos aprobado reformas de gran trascendencia para México, y hoy presentamos la reforma del empoderamiento y la participación ciudadana. Dar pasos certeros en la reforma electoral es colocar al ciudadano en el centro de las decisiones políticas de nuestro país y evitar las simulaciones a nivel estatal. Atendamos al llamado de los ciudadanos para tener una democracia participativa, confiable, transparente y menos costosa. Muchas gracias, ciudadano presidente.